a un caso de un historiador, Dioniso Pereira, en Galicia, España, y hemos descubierto casos desde la transición española de historiadores y no sé por qué documentalistas históricos también, que estudian la represión franquista a escala local dentro de lo que se llama el movimiento de recuperación de memoria histórica en España, que es una de las formas más interesantes de historia inmediata, o los jueces han desestimado la denuncia, considerando también el Tribunal Supremo, también el Tribunal Constitucional en España, que la libertad de expresión y de investigación está por encima de la libertad del honor, que es lo que los herederos de los supuestos verdugos de la época de Franco aducen en su favor. Hemos recogido firmas también en un plazo breve, 2 semanas, 349 firmas, sobre todo de profesores jóvenes de universidad, dirigido al presidente Zapatero, al Parlamento, al Congreso de Diputados, al Senado en España, para que introduzcan en la vigente Ley de Memoria Histórica, aprobada el año pasado, de 2007, una cláusula de protección constitucional de los historiadores que investigan el franquismo y la guerra civil. Hemos tenido ya una respuesta positiva por parte del gabinete del presidente Zapatero, y en el Congreso de Diputados los grupos políticos más vinculados al movimiento de recuperación de la memoria histórica, Izquierda Unida, Bloque Nacionalista Galego, Iniciativa por Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña, nos han apoyado, y yo espero que el Parlamento en su conjunto introduzca esa cláusula de protección constitucional para los historiadores en el reglamento de aplicación de la Ley de Memoria Histórica para excavar las fosas y recuperar los puestos de los hasta ahora 140.000, pero posiblemente mal desaparecidos por sus ideas inocentemente en la guerra civil. El juez de la Audiencia Nacional, Garzón, ha abierto una causa que no sabemos si va a terminar en un juicio por genocidio sobre estas desapariciones. De todas maneras, ya tenemos previsto apelar a la Audiencia Nacional en el caso que algún otro historiador sufra presiones en su trabajo de investigación por parte de, no de personas vivas que vivieron aquellos acontecimientos, porque ya no existen, pero sí por parte de sus herederos. Sobra decir que Historia Debate, esas campañas las haría en cualquier caso, no haciendo diferencias de un país a otro, ni de la ideología, ni del tema que se está a estudiar. La verdad es que muchos temen que los historiadores investiguen la historia más inmediata, nos preguntamos por qué. Yo creo que la verdad de los historiadores siempre es más creíble, queda para la historia y la sociedad se le presta mucha más atención a lo que dice el historiador que a lo que dicen otros que opinan según sus, a veces, sus estrechos intereses o sin investigación alguna. Motivo este, si acaso, más para incluir el presente en el objeto de estudio de los historiadores. Cuestiones a debate, y es una relación rápida la que voy a hacer sobre el concepto de historia y que yo sé que se van a tratar en las intervenciones sobre este tema que van a seguir ante este importante congreso. El tema de la objetividad. De entrada, y voy a ir muy rápido ya para no ocupar más tiempo del que debo, yo creo que la historia y su resultado es independiente del tiempo transcurrido, depende sobre todo de la profesionalidad, del rigor, de la honestidad del historiador, y yo creo que eso en general está asegurado. Por otro lado, toda ciencia está, según el concepto actual, ya estamos en el siglo XXI de ciencia, sabemos que toda ciencia está condicionada por el sujeto que investiga, interpreta y revisa constantemente. Pensar lo contrario sería quedarnos en lo que se pensaba de la historia como ciencia absoluta, etcétera, en el siglo XIX, que vino muy bien en aquel momento, pero han pasado ya, pues, eso, más de un siglo de evolución científica y hoy ya pensamos de una manera menos absolutista y menos religiosa desde el punto de vista del cientifismo sobre lo que es nuestra disciplina. En segundo lugar, yo creo que hay que discutir si la historia es propiedad de los historiadores o es de todos. Nosotros combatimos bastante cualquier monopolio corporativo, en todos los casos porque no nos favorece. En las discusiones en España sobre la Ley de Memoria Histórica se dijo que la historia para los historiadores, pero no nos conviene. Nos conviene más reconocer la realidad, que la historia es de todo. Historia Debate somos contrario a historias oficiales, desde luego políticas, de partido, de Estado, etcétera, pero también académicas.
Preferimos decir que la historia tiene que debatirse continuamente, y el debate debe ser entre historiadores académicos y no académicos, entre historiadores y no historiadores, como actores sociales y políticos que quieren también intervenir en la interpretación de los hechos históricos. Por lo tanto, cualquier demanda de monopolio o de principio de autoridad para nosotros sobre la historia, yo pienso que perjudica al futuro de nuestra disciplina, porque nos separa de la sociedad y crea dudas sobre la utilidad pública de nuestra disciplina. La autoridad del historiador ha de ser fruto del rigor, de la convicción y de su capacidad para responder a las preguntas de su tiempo, no de una imposición legal. Yo creo que no se puede hacer historia inmediata sin compromiso. Esto distingue el concepto de historia inmediata de otros intentos anteriores de analizar académicamente el presente desde el punto de vista de la historia. Vemos que allá donde se pone en práctica analizar el presente, o sea, una historia realmente inmediata, y esto se está consiguiendo más en América Latina que en Europa, y en América Latina Maracaibo y los profesores de Maracaibo que participan en este coloquio están en primera fila, no solo en América, sino por lo menos en lo que toca a historia de debate internacionalmente. Allá donde se hace es porque interesa, porque los historiadores se sienten comprometidos con los hechos que analizan. Y yo no lo veo eso negativo, sino lo veo un hecho positivo, siempre y cuando se garantice el rigor, la honestidad de nuestra disciplina, ¿no? La historia profesional ha de basarse en todo caso en valores universales, más todavía si es historia reciente o inmediata. El compromiso del historiador de hoy, a diferencia del pasado, que fue muchas veces un compromiso militante, al servicio de una óptica de partido, una óptica ideológica, de ser profesional. El historiador tiene que comparecer en el debate sobre los problemas de nuestro tiempo desde su profesión, con sus libros, con sus investigaciones, desde unos valores genéricos, no de partido, sino de justicia universal y de democracia universal y de igualdad universal. Y sobre todo tiene que ser plural cuando el tema lo exige. Si el tema es conflictivo, el enfoque historiográfico va a ser siempre plural, aunque solo sea porque los mismos hechos y fuentes pueden ser interpretados de diferentes maneras. Sobre la circunstancia de que el hecho que analizamos está inacabado, que se opone como argumento a este concepto de historia inmediata, yo quiero decir que todos los hechos y procesos históricos son inacabados, no se acaban nunca, bien por la causa de sus efectos hasta el presente, bien porque la memoria colectiva prolonga esos hechos hasta el presente, bien porque hay revisiones historiográficas por razones académicas distintas, bien porque se producen cambios políticos tan fuertes que animan nuevas visiones del pasado. Por lo tanto, los hechos históricos no acaban nunca. Naturalmente, no es lo mismo estudiar algo que todavía está sucediendo que es algo que, de alguna manera, el ciclo de la acción se analizó. Pero, en rigor, no hay diferencia cualitativa. Todo hecho de relevancia histórica, por sus efectos, no acaba nunca. Por lo tanto, podemos estudiar tanto algo que sucedió hace 30 años como algo que sucedió hace poco, naturalmente. Yo creo que las buenas obras de historia inmediata, yo pongo como ejemplo los clásicos de Marx y de Bloch, no suelen ser superadas por los historiadores futuros. Es decir, el análisis del golpe de Estado de Bloch, perdón, de Marx, o el análisis de la entrada de los alemanes en Francia de Bloch, es que no hay obra histórica futura que lo supere, porque son, al mismo tiempo que una obra histórica, unas obras que se benefician de que el propio historiador es el observador directo de los hechos, lo cual algunos lo ven como negativo y yo creo que es una cosa positiva. De hecho, hoy se entienden estas obras no solamente como obras de historia, sino como fuentes, que es la máxima categoría que podemos conceder nosotros